En este viernes celebramos la fiesta de San Pío V. Nació cerca de Alejandría, en Italia, en el año 1504, ingresó a la Orden de Predicadores y fue profesor de teología. Consagrado obispo y elevado al cardenalato, fue finalmente elegido papa en 1566. Continuó con gran decisión la reforma comenzada por el concilio de Trento, promovió la promoción de la fe y la liturgia y murió el 1 de mayo de 1572. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, 1-6, Jesús dice esto: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas y les voy a guardar una morada a ustedes. Esto es importante porque en ciertos momentos, tanto los discípulos de ayer como los de hoy, experimentamos miedo a la muerte, al futuro, a lo que viene. Y Jesús constantemente decía esto: no tengan miedo, su corazón no debe perturbarse por el futuro, porque el futuro está en las manos de Dios. O sea, el futuro está en aquel que nos ama. Entonces, siempre si estamos con Él, no hay por qué temer. Bendícenos, acompáñanos y protégenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda que este video no solo es para verlo, es para reflexionarlo, para orar con él y para compartirlo con los tuyos.